Sí, la verdad que encontrar el lugar abierto, desvalijado, sin nuestras cosas, bueno, con mi socio, laburo de toda la vida, con las manos, nos hemos comprado nuestras cosas viste, a puro pulmón. Y tratando de empezar un nuevo proyecto, nos encontramos que de un día para el otro no tenemos más nada. Cuando me decís nada y hablás del esfuerzo, vos sos del interior, sos de La Pampa, Soy ¿no? de La Pampa, soy de Santa Rosa, La Pampa. ¿Y qué hacías? Yo tengo taller de chapa y pintura en La Pampa, propio. ¿Y qué te robaron acá? Y justamente todo el material que tengo para pintar. Pistola, reguladores, humidificador, manguera, acople, soldadora de plástico. Parece nada lo que decís, pero estas pistolas son puntualmente muy Muy especiales. específicas, muy especiales, que hoy en el día en el mercado no se encuentran fácilmente. Son unas Wacom italianas, Slim Combat, que dentro de las tres pistolas ya tenés un palo 600 más o menos, por Mercado Libre. Si las encontrás. Y dejaste aquello para proyectar acá. Exactamente. Dejé todo, pateé el tablero, como digo yo, un cambio de 180 grados. Para apostar a otra cosa, para ver cómo cambiar de lugar, cambiar de gente, nuevos planes, nuevas rutas. Y bueno, uno se encuentra a veces con una realidad que lo supera. ¿Pasaste la noche acá? Pasé la noche acá, sí. Y hoy también y pasado también. Porque no encuentro otra forma de cuidar mis cosas. Está Fabián aquí, su socio. Fabián, me decías, vos también haces el esfuerzo, sos del interior, venís a estudiar y en este caso se te llevan todos los sueños. Soy de Formosa, estudio abogacía y directamente quiero seguir invirtiendo en el país y pasa esto. Me robaron computadora, me robaron elementos, estudios. Necesito seguir avanzando y voy a seguir avanzando, no queda otra. Pero esto es un barrio delincuente. Vos dijiste seguir avanzando, porque tu forma, me decías recién, es trabajar, ¿no? ¿Sabés otra cosa? Trabajo, estudio y voy a seguir invirtiendo en el país, sí o sí. Y no me queda otra. A apostar. Vamos a seguir apostando. A apostar. ¿Qué es lo que iban a realizar acá o qué es lo que van a realizar? No sé si desean continuar. Estamos viendo si continuamos o no, pero calculo que sí continuamos y vamos a abrir un resto bar próximamente en enero. Ahora capaz que se nos aplaza un poco con lo que nos pasó, pero bueno, necesitamos seguir. No nos queda otra. Te veo dolido, Andrés. Es que sí, que porque yo me dedico hace 14 años a la pintura. Y de repente me llaman por teléfono diciendo que entraron al local y abro la puerta donde tengo mis cosas y no hay nada. Y no tengo ganas de, a veces, viste. Vine recién, me quedé toda la noche y vine recién porque venían ustedes. Y me cuesta un montón salir en la tele y que me hagan preguntas, pero lo hago porque para concientizar a la gente de que no todo es lo que parece, a veces. Pero bueno, es un golpe más y la vida trata de enseñarte de alguna forma, de moldearte, y uno a veces se moldea de esta forma. Bueno.